Narcos, my question is, have you ever had an experience like this where you weren't credited or somebody may have stole your work or just maybe anything that was difficult to overcome? And can you share the process of overcoming it? Bufo, me pregunta por el proceso de la instrumental, de cómo grupo. Nos está preguntando que si alguna vez has tenido un problema con alguien que te haya robado un instrumental o alguien Ah, que no te haya wow. dado crédito o de alguna manera, algo así. Pues, como puedes imaginar, a lo largo de 20 años, sobre todo cuando empecé con 13 hasta los 18, 19, que eres un crío, se aprovechan de ti todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. El que parece que te apoya realmente se aprovecha de ti. Te pide algo gratis, te saca no sé qué. Y en cuanto a lo de robos, sí, y de nombres bastante grandes, de enviar un proyecto, grabarlo y de repente aparezca el nombre de otro productor que no ha hecho nada en el tema. Y sí, historias de esas tengo, por desgracia, mínimo cuatro o cinco de gente importante. Pero bueno, la verdad Okay. es que ya hace tiempo atrás que no me pasa por lo que te digo. Después de 20 años es más difícil que me engañen. Okay, so yes, when he started, when he started really young, when you were about 13, 14, until the age of like 18, 19, like everybody was taking advantage of his stuff. He had no idea what he was doing. So he says he has a bunch of stories, and there's like four or five of like bigger, situation. So I want to ask him in a little bit more in detail about that because we didn't get to that part specifically. Entonces, hablando, a ver, más nos puedes comentar, aunque sea sin decir nombre, pero un poco de los escenarios de estos que hablas de que no Sí. te han dado crédito o algo así. Por O ejemplo, cómo lo no. quieren saber cómo lo solucionaste o cómo estás pasando el proceso, Pues cómo hacerlo. hubo un artista muy grande de Estados Unidos, en el momento además era como de los más mainstream, y colaboraba con otro chico de Nueva York que yo ya la había producido anteriormente. Y yo le envié otra instrumental y en esa instrumental colaboraba este artista grande. Y nada, se hizo incluso publicidad vía Twitter de producido por tal y de la noche a la mañana cuando el tema se subió a las redes sociales, a MySpace en aquel entonces, la producción aparecía de otra persona, no mía. Y no tuve manera de demostrar que eso era mío porque incluso enseñando el proyecto no era tan fácil como ahora que todo queda grabado, todo el mundo va con pies de plomo en esos asuntos. Así que me tuve que joder, nunca mejor dicho, y ya. Y que el tema se quede con el crédito de otra persona que no era. Y ya está. Wow, okay, so he said that he was working with the person from New York, when like in the MySpace days, so that's like the time we're talking about, that he sent him a couple instrumentals and an artist worked on it. They said they were going to get the placement, everything was set, he was part of the whole thing, and all of a sudden, the PR is ready, they start promoting everything, the thing drops, and his name's no longer on the thing, on the drop, on the release. Nobody said like, oh, this is what happened, or here's what's going on, or we're going to take care of you, you're going to pay. Nothing. They're like, nothing. He couldn't do anything about it. He had no way of proving that the beat was his, even though it was. But like, he didn't have the resources to be able to handle, to maneuver through the situation. So unfortunately, that's how that ended. It's like a sad story, but it's a reality. It's an eye opener. It's a wake up call for people to educate themselves and not let stuff like this happen, So it's a great thing to have BeatStars Publishing behind you to help you deal with situations like this that you probably couldn't be able to handle on your own,